Probando 1, 2, 3, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un video rapidito. Más que nada porque les quiero mostrar estos nuevos paneles que puse. Bueno, son 3 tips de teoría musical. El primer tip es que para armar cualquier acorde pueden usar los dedos de la mano. Tienen que contar, por ejemplo, en el caso de la escala de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y sobre esto, sobre esta posición, bajan el dedo 1 y el dedo 3 y les queda Do, Mi, Sol. Lo pueden hacer como quiera. Mi, Fa, Sol, La, Si, Mi, Sol, Si. Y así. De esta forma pueden armar cualquier acorde rápido sin tener que pensar tanto. El segundo tip es que al contar los semitonos de cualquier intervalo de tercera y salen o pasan por un Mi o un Si, van a estar contando una tercera menor. Por ejemplo, en el caso del acorde de Re, fíjense que entre Re y Fa tenemos el Mi en el medio y como tiene un semitono solamente entre Mi y Fa, nos va a dar 3 semitonos, o sea, una tercera menor. Y el tercer tip es para las tonalidades que tienen sostenidos o bemoles. Siempre el sostenido o el bemol está para compensar una diferencia interválica con respecto a la escala natural de Do. Entonces, y cuando cuentan una tercera, caen en un sostenido, siempre va a ser una tercera mayor. Y si caen en un bemol, siempre va a ser una tercera menor. Bueno, eso es todo por hoy. Les quería comentar estas 3 cositas para que las tengan en su arsenal a la hora de contar intervalos y hacer cosas de teoría. Si les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, darle like y comentar lo que quieren ver la próxima. Muchas gracias y sigan tocando.